A reading from the Acts of the Apostles. A Pharisee in the Sanhedrin, named Gamaliel, a teacher of the law respected by all the people, stood up, ordered the apostles to be put outside for a short time, and said to the Sanhedrin, "Fellow children of Israel, be careful what you are about to do to these men. Some time ago, Thaddeus appeared, claiming to be someone important, and about 400 men joined him, but he was killed. And all those who were loyal to him were disbanded and came to nothing. After him came Judas the Galilean at the time of the census. He also drew people after him, but he too perished, and all who were loyal to him were scattered. So now I tell you, have nothing to do with these men and let them go. For if this endeavor or this activity is of human origin, it will destroy itself. But if it comes from God, you will not be able to destroy them. You may even find yourselves fighting against God." They were persuaded by him. After recalling the apostles, they had them flogged, ordered them to stop speaking in the name of Jesus, and dismissed them. So they left the presence of the Sanhedrin, rejoicing that they had been found worthy to suffer dishonor for the sake of the name. And all day long, both at the temple and in their homes, they did not stop teaching and proclaiming the Christ Jesus. Verbum Domini. Deo gratias. One thing I seek, to dwell in the house of the Lord. One thing I seek, to dwell in the house of the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom should I fear? The Lord is my life's refuge. Of whom should I be afraid? One thing I ask of the Lord, this I seek, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, that I may gaze on the loveliness of the Lord and contemplate his temple. I believe that I shall see the bounty of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord with courage. Be stout-hearted and wait for the Lord. Dominus vobiscum. Et tus spiritus tuus. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi et omne. Jesus went across the Sea of Galilee.
a large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 days' wages worth of food would not be enough for each of them to have a little." One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has five barley loaves and two fish, but what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Verbum Domini. Primero quiero extender a nuestra querida Madre Angélica, quien ve la misa televisada, un feliz cumpleaños a su madre, el cumpleaños número 89, el día de hoy. Y es a causa de su fe, su sacrificio, su oración, de su amor por todos nosotros, que la misa televisada es transmitida ahora en todo el mundo. Así que damos gracias a Dios por el testimonio de su fe, de su esperanza y su amor a Dios. El Papa Benedicto, en su exhortación apostólica sobre la Eucaristía, Sacramentum Caritatis, el sacramento del amor, dijo lo siguiente: cada gran reforma, en alguna forma, ha estado vinculada al redescubrimiento de la fe en la resurrección, en la presencia eucarística del Señor entre todos sus pueblos. De alguna forma, toda gran reforma ha estado vinculada en alguna creencia en la presencia eucarística del Señor entre su pueblo. Podemos recordar a nuestro Santo Padre San Francisco y nuestra propia Santa Madre Santa Clara y su gran devoción por la Sagrada Eucaristía. Con certeza creo que ese es uno de los motivos por los que Dios eligió a alguien que es una Clarisa pobre de la adoración perpetua para llevar a cabo este redescubrimiento de creencia en la presencia del Señor, en su presencia eucarística en su pueblo. Estamos empezando ahora el capítulo sexto de San Juan, un capítulo que de manera especial habla sobre este maravilloso misterio de nuestra fe, de la Sagrada Eucaristía, y empieza con este milagro de los panes y los peces. En el Evangelio según San Juan hay tres Pascuas relacionadas. Una de ellas tiene lugar inmediatamente después del milagro de Caná en Galilea. Después de que eso se menciona en el capítulo 2 de San Juan, escuchamos que era época para la Pascua de los judíos. Así que en ese milagro de Caná tenemos el vino, el agua que se convierte milagrosamente. Esta primera señal de que él había de hacer, de convertir el agua en vino.
La segunda Pascua que le escuchamos el día de hoy, la fiesta de Pascua judía se acercaba y Jesús ve una gran multitud. ¿Qué hace? Toma pan y lo multiplica. Así que si pensamos en estos dos milagros de alimento, estas señales de alimento que el Señor hace y ocurren durante Pascua en las dos ocasiones, o cerca de Pascua, prefiguran entonces esa tercera Pascua final del Jueves Santo, cuando el vino y el pan no son dados como su cuerpo y sangre, para unirnos a Él, para que sea nuestro alimento para nuestro viaje durante esta vida. Es una manera maravillosa para que contemplemos nuestra fe en la presencia eucarística del Señor. Cada gran reforma, de alguna forma, ha estado vinculada al redescubrimiento de la fe en la presencia eucarística del Señor en su pueblo. El siervo de Dios, el padre John Harden, de feliz memoria, dio una charla en donde habló acerca de formas en las que Cristo obra milagros en la Eucaristía. Habla sobre cómo podemos ver cuando el Señor caminó sobre esta tierra que a través de su humanidad Él obró milagros. Y de forma regular, él acompañaba su enseñanza con un milagro para confirmarlo. Solía decir, él dijo que estas señales hacían que su enseñanza humanamente incomprensible fuese creíble. Los milagros hacen la revelación de Dios algo creíble. El padre Harding, la forma en que lo que él solía hacerlo, solía enfatizarlo. Él decía, no olviden esto, esto es un artículo de la fe católica. Los milagros son necesarios para que la revelación de Dios sea creíble. Así que vemos que hay una intervención divina en estos milagros que acompañan al Señor cuando camina sobre esa tierra. Y ahora, a través de su sagrada humanidad, presente de forma glorificada a través de los sacramentos, continúa obrando milagros. Creo que esta es una forma en la que podemos entender la Eucaristía, que cuando el Señor resucitó de entre los muertos, sabemos que era el mismo cuerpo, porque Él dijo, miren, toquen, miren, y tóquenme, miren las llagas, comió ante su presencia. Así que era el mismo cuerpo, pero era diferente, estaba glorificado, no estaba limitado como por el espacio. Podía atravesar una puerta cerrada, podía en un momento estar en un lugar con los discípulos en Emaús y el siguiente momento en el aposento alto. Así que era algo diferente. No obstante, era el mismo cuerpo, pero glorificado. Creo que así es como podemos entender una de las formas en las que podemos entender la Eucaristía, que su humanidad está presente con nosotros en forma sacramental, pero de una forma nueva. Es su humanidad glorificada que está presente con nosotros y continúa obrando milagros por medio de su presencia eucarística. Hay tres formas en las que el padre Harden dice que él continúa obrando milagros. Una de ellas son los milagros físicos. Por ejemplo, Lourdes, en Francia, un lugar en donde la mayoría de los milagros que han sido aprobados han ocurrido a través de las aguas milagrosas que nos recuerdan de nuestro bautismo. Pero a diario, durante la estación de peregrinaje, hay una peregrinación eucarística que concluye con la bendición de los enfermos. Y muchos milagros han ocurrido ahí por medio de esa bendición de nuestro Señor presente en la Sagrada Eucaristía. La hermana Rhys McKenna, ella entendió que su propio don, su carisma, el carisma que había recibido, era algo para ayudar a atraer a la gente hacia la presencia eucarística del Señor. Y una de las historias que ella contaba cuando recién comenzó su trabajo público de sanación que el Señor le había dado,
La comisión que el Señor le había dado fue que el padre Rick Thomas, en la frontera con México, en Texas, como él había cuidado de los pobres que vivían en el muelle, la única forma que ellos podían sobrevivir es recoger las obras que había en el muelle, y le pidió que viniera a rezar por estas personas que necesitaban sanación. Así que ella se detuvo, hizo una parada cuando estaba viajando de la Florida a California. Hizo una parada en El Paso y él la llevó. Y ella se sorprendió de ver el grado de pobreza. Lo que él armó un altar improvisado y se reunieron. Vinieron como unas 1,000 personas. Una mujer llegó cargando un bulto. Ella se preguntaba, ella pensó que él estaba trayendo un regalo al padre Rico o algo así. Y cuando abrió ese bulto, se horrorizó al ver un bebé que estaba quemado de pies a cabeza. Estaba sucio y había sido abandonado. Esa mujer había encontrado ese bebé abandonado. Él pidió al padre Rick que bendijera a ese bebé. Así que la hermana Brie rezó y colocó a ese bebé bajo ese altar improvisado durante la misa. Y durante la misa, durante la consagración, la gente estaba postrada. Y luego elevaron la mirada y dijeron: ¡Viva Cristo, Rey! Su tremenda fe en la presencia eucarística de Cristo, que ella experimentó la poderosa presencia del Señor en medio de esa pobre gente. Y el bebé dejó de llorar y muy pronto salió de debajo del altar con piel nueva. Había sido sanado durante la celebración de la misa. Así que existen milagros físicos. El segundo tipo de milagro que el padre Harden menciona son los milagros morales. Son cuando las personas hacen cosas que van más allá de la fortaleza humana. Realizan cosas heroicamente virtuosas. Así es como se describe a los santos, personas que practican la virtud heroica, hacen cosas más allá de las fuerzas humanas. Gente como San Damián de Molokai, el sacerdote leproso, quien solía decir que la única forma en que él podía perseverar en la tarea que le había dado el Señor era al ir a su humilde iglesia y orar frente al tabernáculo. El día de hoy escuchamos en el Salmo: el Señor es mi refugio, ¿a quién temeré? Una cosa pido al Señor: habitar en la casa del Señor, gozar de la dulzura del Señor. Esa es una forma en la que él encontraba fuerzas para renovarlo. El beato Juan Pablo II, ¿cómo logró todo lo que hizo? ¿Cómo tuvo una influencia y efecto tan grandes? A menudo lo encontrábamos, su secretario de 40 años, el cardenal Ribich, cuenta que en todo momento libre que tenía se le encontraba ante el tabernáculo orando. La Beata Teresa de Calcuta, podemos nombrar a muchos. La Madre Angélica, ¿cómo logra todo esto? Es por él, a causa de su presencia. Había un obispo mexicano que solía venir aquí cuando las hermanas y las madres todavía vivían aquí en Irondale, y la madre le había dado un paseo por el canal y también por la radio, y cuando regresaron le dijo: madre, no hay forma que usted haya podido haber hecho esto sin la intervención divina. Y ella dijo: eso es lo que estoy tratando de contarle a la gente. Así que la ayuda divina que ella encontró especialmente es haber tenido un refugio aquí en esta pequeña capilla, en donde siempre podía venir, donde podía renovar sus fuerzas, donde podía ser nuevamente levantada. Un reportero en cierta ocasión le preguntó a la madre: ¿cómo logró todo esto? Y ella dijo: con fe y la divina providencia. El reportero dijo: no entiendo, ¿qué significa eso? Ella le contestó: por eso es que tú no tienes un canal de televisión. Ella encontró sus fuerzas en la presencia del Señor. La manera en que su sagrada humanidad, ahora glorificada y sacramentalmente presente en nosotros,
por el resto de los días hasta el fin del mundo. Y luego el tercer tipo de milagro que el padre Hardy menciona es, se trata de los milagros intelectuales, donde súbitamente una persona entiende la verdad. André Frassard, el ateo francés, entró a un monasterio carmelita donde había adoración. Entró como ateo y 5 minutos sale como creyente en la fe católica. Finalmente la entiende. Santa Edith Stein, quien estaba tratando de entender, leyó la biografía de Santa Teresa de Ávila y súbitamente entendió. Personas que reciben inspiración. Si pasamos tiempo ante el Santísimo Sacramento en adoración, hemos de recibir inspiración. Recibiremos una luz cuando el Señor nos hable, cuando se comunique con nosotros, cuando nos comunique la verdad y la luz. Piensen, mediten sobre estas maravillosas formas en las que el Señor continúa caminando en medio nuestro. Vemos estas tres Pascuas en su vida. La primera durante el milagro del agua que la convierte en vino. La segunda, la multiplicación de los panes y los peces. Y luego la tercera, el Jueves Santo, donde estas figuras nos muestran la realidad sobre esa tierra del Santísimo Sacramento, la forma en la que Él había de permanecer con nosotros hasta el final de los tiempos, que indican hacia ese banquete eterno y comunión con Él para siempre en el cielo. Damos gracias al Señor, alabamos al Señor, bendecimos al Señor por todo lo que ha hecho por la Madre Angélica y le rogamos que la bendiga abundantemente. Le agradecemos porque efectivamente permanece con nosotros todos los días hasta el final del mundo y de manera en particular por medio de su presencia en el Santísimo Sacramento.